porque es la que tiene el predominio del transporte aéreo comercial peruano, todos sus aviones, sin excepción, tienen matrícula chilena. Están volando dentro del Perú con matrícula chilena. Y eso ya es una violación de las regulaciones aeronáuticas peruanas. Por ejemplo, LAN en Ecuador, la han obligado que matricule sus aviones con matrícula ecuatoriana. En Argentina, igual. ¿Y por qué es importante ello? Entonces, es importante ello porque imaginemos lo siguiente: hay un conflicto de X naturaleza y LAN lo único que hace es retirar toda su flota y nos deja sin transporte aéreo. Nos deja sin transporte aéreo porque tiene el 80 y tantos % y nos paraliza el país. Basta, o sea, es como una medida estratégica, podríamos decir. Así es. Entonces, por eso es que es imprescindible que tengamos una aerolínea peruana. Aerolínea no bastaría con obligar al LAN a que la matrícula de sus aviones sea inscrita en el Perú? Sí, podría ser, eso es suficiente, pero ¿por qué no permitirle a los empresarios peruanos que creen una aerolínea como la que tuvimos? Hablemos, por ejemplo, de Fosen, no solamente de Aeroperú, hablemos mucho antes. Fosen fue la primera línea aérea en el Perú y fue desbaratada, desafortunadamente, cuando cayó en manos del grupo de Zanatti, después del grupo de Roberto Lee, en fin, pero también el caso de Aeroperú. Ahora, esta línea aérea que se pretende crear, denominada aparentemente línea aérea de bandera, en mi opinión no debe denominarse de bandera, porque suena a estatal, suena a estatalismo, suena como que el Estado empieza a intervenir en el mercado comercial. ¿Cuál sería la fórmula? Y esa es una preocupación que... O sea, que sean capitales privados peruanos. Exactamente. Pero con algunas, como beneficios que el Estado promueva. Que sería nuevo, porque en muchos países del mundo se hace ese tipo de ayudas, de subsidios. Sí, sí, bueno, no subsidios, no, pero sí algunas facilidades, ¿no? Y algunas seguridades, como las tienen algunas empresas extranjeras. Así que, ¿por qué no hacerlo con las peruanas? Y otro detalle más importante es que, siendo una empresa en la que el Estado le brinde facilidades, le brinde algunos beneficios, puede el Estado entonces condicionarle y decirle: ¿quieres frecuencias, más frecuencias a Cusco? Muy bien, atiende también el servicio de Andahuaylas, atiende el servicio de Iquitos, de Hilo, de cualquier otro lugar donde no está suficientemente servido esos lugares. Y más son crear rutas que están completamente abandonadas, como antiguamente se hacía. Por ejemplo, a Fosse, para darle un permiso más de una frecuencia adicional a Cusco, lo obligaban a volar en 15.000. Ya teníamos base en 15.000. ¿Para qué? Para atender toda la zona del Madre de Dios, que está completamente abandonada actualmente. Hay muchas zonas en el país que están, que no tienen llegada. ¿Tiene un servicio regular? No tienen un servicio regular. Alguien dirá, bueno, no hay demanda, pues por eso no llega. Precisamente, la idea es: te doy la carnecita, pero también cómete un pedazo de pellejo. Ya, o sea, ¿no? carne suena, carne con hueso. Así es, ¿no? O con su pellejito. Ya. Pero así es como se negociaba antiguamente en la Dirección de la Aeronáutica Civil. ¿Quieres ir a Cusco? Bueno, pero también tiene gente para acá. Sí, así es, no solamente... ¿Quieres ir a Arequipa? Ya, pero también a otra población. Exactamente, es una forma de que el Estado puede regular sin que sea intervención. Simplemente te otorgo permiso de operaciones, o más frecuencias, o más rutas, siempre y cuando también me brinde servicios aquí donde vas a... Sé que vas a perder, pero también te estoy dando a ganar bastante por el otro lado. ¿Y qué zonas usted ha podido identificar que no tienen servicio y que es necesario que haya servicio ahí? Bueno, es muy sencillo. Aquí tenemos, por ejemplo, Hilo. Hilo está abandonado. Hilo es un lugar turístico y que puede abastecer al turismo en el sur del Perú. Además que ya es un lugar estratégico. Pero el tema principal es que el transporte aéreo comercial, estando en manos de una, casi de una sola compañía, tiene tarifas altísimas. Mi hijo acaba de viajar al Cusco, ha tenido que pagar $441. ¿Y casi, vuelta o solo ida y vuelta? Y vuelta, por ejemplo. Casi un viaje a Miami. Casi un viaje a Miami, ¿no? Y LAN hace 17 vuelos diarios. Pero bueno, casi $1.000.000 diarios solamente en las rutas. Alguien podría decir, bueno, lo que pasa es que Machu Picchu está celebrando sus 100 años de redescubrimiento, entonces hay más demanda, suben los pasajes, la oferta y la demanda. Así es, la oferta y la demanda, pero si subieran otras empresas, ¿ok?
que le brinde un servicio similar o mejor que el que brinda LAN, entonces se vería obligada a bajar esas tarifas y a no cobrar tanto. Entonces, la idea es que... El negocio aeronáutico es riesgoso, usted lo sabe, ¿no? Económicamente. ¿Hay empresarios peruanos preocupados, interesados en participar en esta aventura empresarial? Con toda seguridad que sí. Con toda seguridad que sí, lo hay, han habido algunos intentos. Lo que pasa es que encuentran pues que las autoridades aquí, por proteger a las que ya existen, no brindan las facilidades para que se cree. Y por último, tampoco un empresario va a arriesgar su dinero en una empresa que sabemos lo riesgoso que es el negocio aerocomercial, y sobre todo especializado, más que riesgoso, altamente especializado y de mucha inversión y con poco retorno. En el caso de LAN tienen gran retorno precisamente porque tienen casi monopolio. Estamos hablando de 17 vuelos diarios al Cusco con 150 pasajeros en cada vuelo. O sea, la cantidad de pasajeros que mueve LAN y la cantidad de ingresos que tiene es increíblemente alta. Por eso es que considero que es importante que el Estado promueva la creación de una línea aérea peruana, pero con capitales exclusivamente 100% peruanos. Privados, no del Estado. Privados, no estatales. Nos hemos quedado prácticamente sin aviación civil. Coyique cerró, o lo cerraron, ahora se van a edificar viviendas, no tenemos un lugar donde poder adiestrar pilotos, esa es la otra gran carencia que tenemos. ¿De dónde sacamos los pilotos? Los pilotos peruanos o las personas que quieren estudiar pilotaje, quieren ser pilotos, se tienen que ir creo a Argentina y a otro país, a Bolivia. Bueno, alguien dirá eso no es malo, total, bueno, estudian y después regresan, pero ¿por qué es importante tener una escuela de aviación civil? Es una vergüenza que el Perú, después de haber tenido una cantidad gigantesca de aeroclubes y escuelas, ahora no tengamos una escuela, ni siquiera una escuela de aviación, y que los jóvenes que quieren ser pilotos tengan que viajar a Argentina, tengan que ir a Bolivia, a Santa Cruz de Bolivia, a escuelas donde hacer sus horas de vuelo, costosísimos, para poder tener la licencia de piloto. El Perú, con esta desaparición de la Escuela de Aviación Civil, el Estado, el gobierno, en realidad no el Estado, sino este gobierno, que es el que ha desaparecido esta escuela, ha cometido un gravísimo error, y creo que hasta ilícito, porque esa Escuela de Aviación Civil de Coyique no le pertenece al Estado. Esa escuela fue comprada con dineros de los aportes de todos los peruanos. Una colecta, creo que se hizo. Una colecta nacional, así es, y se le entregó al Estado para que la administre, y no en propiedad. Así es que ese tema está todavía en discusión. No creo que logren la urbanización de esos terrenos tan estratégicamente ubicados cerca del aeropuerto Jorge Chávez. Una pista, además, que es fabulosa. Muy buena pista. Muy buena. Pero que va a terminar que sea, pues, no sé, ni la mitad de su vida, ¿no? Y les va a costar mucho trabajo hacerlo. Pero bueno, el tema es que ya desapareció la escuela y ahora tiene que crearse la escuela. Hay algunos intentos, sé de la Universidad de las Peruanas, que ha comprado un aeródromo en Ica y que están implementando, están instalando una escuela de aviación allá. Pero de todas maneras va a ser mucho más cerca que Argentina o Bolivia. El tema es el siguiente: si no tenemos una escuela de aviación o varios aeroclubes donde los jóvenes pilotos empiecen a hacer sus horas de vuelo y aprender a volar, no vamos a poder abastecer el mercado aerocomercial peruano. Y esa es la razón por la cual aquí en Perú, LAN actualmente tiene pilotos chilenos, pilotos venezolanos, pilotos bolivianos, pilotos colombianos, pilotos de diversos países. Y en los peruanos no tenemos la oportunidad, o nuestros hijos, nuestros jóvenes peruanos no tienen la oportunidad de ser pilotos. No es posible. O sea, todas estas son irregularidades que hay que sanear, que hay que limpiar, que hay que dar oportunidad al peruano, tanto al inversionista como al joven profesional. Claro, aquí creo que en la década de los 80 un poco se quiso reducir el mercado de avionetas por el tema del narcotráfico, ¿no? Pero esto al final ha jugado en contra del país en un desarrollo de la aviación civil. Sí, esto fue contraproducente, claro que sí. Además, no podemos mezclar un tema con otro. O sea, porque hay narcotráfico, vamos a eliminar el transporte comercial o las ventas comerciales. No tiene sentido. Tiene sentido. Bueno, ha sido usted muy amable, don Víctor Girao, por estar con nosotros sobre esta conversación y este debate sobre la posibilidad de que se cree una aerolínea con capitales peruanos.
por decirlo, no capitales estatales con algún apoyo peruano. Vamos a ver, porque tengo entendido que hay algunas organizaciones empresariales peruanas que sí están interesadas en el tema, ¿no? Sí, las hay. Estoy seguro que cuando... O sea, no es un buen deseo nada más. No es un buen deseo. Yo estoy seguro que Ollanta Humala tiene ya desde el 2005, porque recuerdo que se trató con él este tema, tiene en mente que es importante la creación de una empresa aérea peruana. Ahora, el tema de que si es línea aérea de bandera, que calificación con la cual yo no estoy de acuerdo, que ese tema de bandera suena a estatal y además es anticuado, pero en fin, eso lo decidirá Ollanta, no sé si lo anunciará en su discurso del 18 de julio. ¿Usted no sabe algo? ¿Hay avanzadas algunas conversaciones? Lo que sí sé es que él tiene la intención de que se cree, que se fomente la creación de una línea aérea. No sé si le pondrán de bandera o lo anunciará en su discurso del 18 de julio, pero sí es un tema que para él es prioritario. Bueno, si hay más digamos, oferta en el mercado, el usuario, el consumidor lo agradecerá, porque así podrá comparar y podrá volar en aquella línea que le pone un pasaje de repente un poco más barato o un mejor servicio, en fin, ya el consumidor le seguirá. Es el que decide. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias. Doctor Víctor Girón, presidente de la Asociación de Pilotos, sobre la eventual creación de una aerolínea nacional.